Estamos con la artista fallera de Siré Triviño, que nos va a contar qué fallas está terminando de hacer para plantarlas ya en apenas pues una semanita, dos, tres semanitas, ¿vale? Sí, algo más. Un poco más. Bueno, pero cuando sea será menos. Sí, sí. Bueno, Siré, ¿en qué fallas plantas? Pues este año hago 7. A ver, en los pueblos hago en Moncada Leseres, en Vetera Carraiset, y luego en Valencia pues hago Libertad Teodoro Llorente, que es de Burjasot, Luis Cano, que es de Benimamet, y luego Padre Luis Navarro Remonta, Músico Espí y... ¡ay, madre! Y San Peral, Méndez Núñez, que se me olvida alguna. Bueno, las tienes muy repartidas. Por sí, sí, las tengo repartidas, sí. Por ejemplo, a ver, Plaza de Luis Cano, que es una falla en la que tienes mucha ilusión, ¿qué es lo que estás haciendo? Nada, va de las fallas de la prehistoria y, bueno, ya está prácticamente terminada, solo faltan algunos detallitos y tal, pero está genial, va de, pues eso, está la chiquilla con el casal, que son piedras, con la música, luego está el artista que está haciendo también una falla, luego... pues no sé, es que hay tantos detalles y tantas cosas que quiero que la gente lo vea, y la crítica también, que es muy buena. También, bueno, Isaac Peral, Méndez Núñez. Isaac Peral también, que hago este año la de el Biopark, que no me acordaba, que claro, son tantas ya. Y nada, también vinieron a la visita hace un par de semanas y están súper contentos también y muy ilusionados. Ya son unos cuantos años allí, la verdad, sí, que sí, con muy buen resultado y contentos. Muy bien, muy contentos y espero que dure. Bueno, también haces tu propia falla, Libertad, ya son muchísimos años más. Este año el cuarto ya. Cuarto allí, pero bueno, de fallar toda la vida. Toda la vida, aparte mi padre también ha hecho la falla toda la vida allí y bueno, lo ha dejado él y yo he seguido, así que muy bien. Y a ver, Vetera. Vetera y Músicos Pivan de la Navidad, vale, he modelado este año un coche, los reyes los he modernizado, eso ya de ir en trineo y tal, en coche, y el Papá Noel en el avión, que lo tengo aquí detrás, y nada, súper bien, y también están muy contentos. De hecho, me he pasado este año de medidas, o sea, no de medidas, sino de las que tenía previstas yo, pero se ha quedado la falla muy apañada, está muy bien. Bueno, ¿es que hay algún proyecto por comentar? Pues, a ver, la de la remonta, la grande. Mi es verdad, grande, tu primera falla este grande. Sí, va a ser el último de examen, hago la primera grande. ¿Qué tal la experiencia? Ay, bueno, la verdad es que en este sitio, que no es muy reducido, pues muy bien. Un poco agobiados, pero ha quedado bastante bien. La levantaremos a tombe. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ya tenemos una planta al tombe. Modo tradicional y nada, muy contenta, la verdad. Aparte, he empezado con la primera falla que acabó mi padre, o sea que súper bien la de los bomberos. ¿Para qué día tienes previsto la planta al tome? Ya para que la gente se quiera acercar, para que siempre es curioso 15, verlo. Por la tarde seguramente, cuando hay gente, porque claro, para eso necesito a gente, a jóvenes ahí fortudos, así que todo el que quiera que se pase por allí, bueno, hago entonces un llamamiento. Entonces el día 15 por la tarde, Padre Luis Navarro remonta. Remonta allí. Perfecto. Súper ilusionada también, porque jolín, una grande, que yo decía, no, yo de las infantiles no paso. Y bueno, ¿cómo estás viviendo el año? Pues este año la verdad es que muy bien, estoy más ilusionada que el año pasado, porque este año como he modelado cosas nuevas y estoy viendo que, pues yo qué sé, a la gente y la pintora también le ha cambiado. Este año cuento con Mónica, que es súper buena chica y me encanta la pintura, y no sé, este año estoy genial. ¿Y expectativas que tienes con tus fallas? Ay, pues oye, espero, el año pasado no pellizqué nada, espero este año a ver si hay algo por ahí. Pero bueno, lo importante es que todas las comisiones han venido, están contentos, y en verdad eso es lo que me importa. Pues luego ya se sabe que los premios no comento. Y cuando la gente salga a la calle, ¿qué quieres que se fijen de tus fallas? Hombre, pues este año la pintura, ¿no? Porque ya que la estoy pagando, de hecho ya he contado con gente ya que está metida en la materia y tal, pues me gustaría que este año se fijaran en la pintura, debido a que el año pasado pues todas las fallas pues no estaban a la altura de lo estipulado. Bueno, ya para terminar, ¿alguna cosa que quieras añadir o decir a toda la gente que te está viendo? Pues quiero darle las gracias pues a mi padre, sobre todo por estar aquí y aguantarme. Eso sobre todo, al abuelo, que también lo tengo aquí, que está aquí el pobre hombre, lo tengo día y noche también, y sobre todo a Cristian, que gracias a él, pues, que ahora me lo han robado, está en otro taller, pero gracias a él la faena se ha salido bien. Y nada, y eso, y bueno, y toda la gente que llevo detrás, ¿no?, que no sale, y
nada, y eso, y a las comisiones, por supuesto, por este año, repetir conmigo, porque he visto que el año pasado no acabé muy bien, pues este año quiero darles las gracias por confiar otra vez en mí.